El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado sobre la auditoría de su antiguo ministerio contra él por las mascarillas en el caso Koldo que no hay precedentes de algo así en ningún gobierno anterior y que ni siquiera le han dado la oportunidad de defenderse. De hecho, este movimiento del actual ministro lleva a Ábalos a replantearse su postura respecto al Partido Socialista, asegurando que no puede permanecer callado tras meses de mucha caballerosidad. En declaraciones a El Mundo, Ábalos sostiene que la auditoría encargada por su sucesor, Óscar Puente, es una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político. La auditoría encargada por Transportes para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión SL destaca que se amplió la cantidad de mascarillas de 4 a 8 millones de unidades en 38 minutos, cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020. Tras la auditoría, Puente decidió cesar a su subsecretario Jesús Gómez y al jefe de personal de Adif, Michao Miranda. Según el medio que publica las palabras del exministro ante esta auditoría, Ábalos ha llegado a la conclusión de que no puede permanecer callado y va a replantearse su postura respecto al Partido Socialista tras meses de mucha caballerosidad. Me parece tremendo todo, tanto lo inoportuno como lo subjetivo del informe. ¿Se han dado cuenta ahora los funcionarios que firman el informe? ¿No se enteraron? ¿No hicieron nada los que firman el informe? La autora era la directora del gabinete del subsecretario, era una funcionaria que ejercía tareas administrativas. Ella es parte y no está legitimada para hacer ese informe, afirma sobre la subdirectora general de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía. En cuanto a que él cambiara al alza las mascarillas en 38 minutos, sostiene: los funcionarios me pasaron órdenes para firmar y yo firmo. A día de hoy me dicen que la oferta tiene que ser para ese tiempo y me da igual 4 que 8, que 12. Lo que quiero es que ese material llegue. El exsecretario de Organización del Partido Socialista subraya que puede defenderse perfectamente de todo lo que le atribuye la Auditoría de Transportes y se lamenta que al final va a ser responsable ahora de lo que hace cada funcionario. Se me escapa la motivación por la que el ministerio ha hecho esto, el propósito. No es para colaborar con la justicia porque se trata de una investigación paralela. Tampoco es para aclarar el tema porque no es su función. Ábalos ha expresado sus dudas sobre si realmente ha existido una decisión gubernamental encaminada a perjudicarle o simplemente todo responde a una maniobra de algunos altos cargos para intentar esquivar su responsabilidad en los procedimientos administrativos investigados. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.